inflación. Por el incremento del porcentaje del IPC, se incrementará el costo del servicio del acueducto en el municipio. Así lo indica Manuel Fernando Guarnizo, gerente de la empresa de servicios públicos de Acacías. El IPC ya pasó del 3% acumulado. La norma de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Ley 142 nos exige a todas las empresas de servicios públicos que después de que el IPC acumulado pase el 3%, debe actualizar. Aquí no es cambiar, sino actualizar sus tarifas. La actualización de la tarifa solo se dará en acueducto y alcantarillado, ya que en aseo este proceso se realizó en el año anterior. El funcionario explica los detalles del incremento. Es así que en el acueducto el cargo básico va a subir 125 pesos y por metro cúbico va a subir 25 pesos. Y en el cargo y en la parte de alcantarillado, el cargo básico va a subir 78 pesos y el metro cúbico va a subir 17.4 pesos. Eso es lo que va a subir las tarifas. Sin embargo, el gerente de la ESPA pidió tranquilidad a la comunidad, pues el incremento de la tarifa no es exagerado y se ajusta a lo exigido en la norma. No van a sentir el aumento porque si usted va a mirar 125 pesos, en 20 metros cúbicos va a subir 1000 pesos. Pues en sí la tarifa no se va a sentir siempre y cuando la persona sea ahorrativa o sea controle bien su servicio de agua. De todas formas, recuerde ser ahorrativo con el servicio en su hogar. La nueva tarifa llegará en la próxima facturación de la empresa de servicios públicos de Acacías. Noti Opinión TV, imagen de Acacías.